¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles, como siempre, aquí, entre amigos, a través de Solo Noticias, de todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy es 15 de marzo del año 2022 y pues es día martes y como todos los martes le corresponde pues estar con nosotros y platicar aquí en Entre Amigos al periodista Alexandro Vázquez, quien se conecta desde Coatepec, Veracruz, a quien por supuesto le doy la bienvenida como siempre, Alexandro, pero más hoy, el día en que nacieron todas las flores. Que naciste tú también, Alexandro. Muchas felicidades por tu cumpleaños. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Y qué tal a toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver posteriormente ahí en todas las plataformas? Y pues sí, hoy nacieron todas las flores, el día más bonito de todo el año. De plano. Sí, definitivo. Claro, así es. Así es, Alexandro, y cómo no, con mucho, muchísimo gusto. Y pues antes de iniciar, saber, platícanos, ¿cómo te ha ido de cumpleaños? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has festejado? ¿Cómo vas? ¿Ya mero terminas o vas a seguir festejando más al rato? No, ya fíjate que tenemos ya un día, una agenda bastante cansada. Pues ahora me he dedicado en en esta última vuelta al sol. He estado En muy la más deportista. reciente. En la más reciente, así es. Sí, He porque no estado. sabemos cuándo vaya a ser la última, mano. Sí, Ojalá que exacto. tarde mucho. Ojalá, ojalá. Pero esta última sí ha estado. Le he metido un poquito a la condición física y al deporte y. Pues me fui a celebrar de manera diferente, me fui a echar una rodadita ahí por la hacienda Sinpisagua, en la parte de atrás de los cañales y cafetales, y un grupito de amigos me llevó un pastel así a escondidas y armamos una fiestecita ahí en medio del bosque de niebla. Y que fue algo de manera sencilla, Sí. pero fue algo más significativo. Sí, Eso que claro. tanto se dice que significativo y que no sé qué, sí lo fue, Alexandro. Sí, bastante, imagínate. Es algo que no te esperabas y pues es un grupo de amigos con los que me llevo bastante, bastante, bastante bien y hemos coincidido en diferentes cuestiones, tanto cuestiones, por ejemplo, deportivas principalmente, que es lo que más nos llena hasta ahorita en este momento y pues sí. Coincidimos bastante. Alexandro, pero además, de tu edad, No, fíjate que muy, hay, varía, ¿eh? Varía. ¿sí? Está bien variado. Tenemos, por ejemplo, tengo una sobrina que si me está viendo, le mando un saludo a Angelita. Ella debe tener como 31 años, 30, 31 años, que es la Ajá. más, la más jovenaza. Y de ahí para arriba, el más grande es un chico, también un amigo mío de allá de Poza Rica, Memo Salinas, que tiene 38, pero cumplió él una semana antes que yo. Entonces, somos como que los más veteranos de guerra nosotros de 48 Ajá. años, ¿eh? Pues lo principal es que se esté pasando bien, que sea una convivencia armónica y que pues se viva y se viva bien. Sí, claro. Ojalá que así sea por el resto de tu vida, Alexandro, y Sí. que bueno, pues Un que saludo a mis todo. amigos ciclistas. Que todo salga muy bien, que todo siga muy bien, porque ya a esas alturas de la vida, mano, pues es lo que se debe de desear. Sí, claro. Más Lo que nada mejor.
Ya traemos por ahí, pues imagínate 2 años de pandemia y ahorita con estas cuestiones que se están dando en Europa, pues sí está como complicado, hay que vivir la vida al máximo, ¿no? Efectivamente, no tenemos la vida comprada, pero especialmente sabemos cuándo, no sabemos cuándo Sí. nos va a tocar que estemos en la línea final de nuestra vida. Saludos para Crisal Aparicio allá en Orlando, Florida, quien dice buenas noches. Saludos, saludos, Saludos. gracias, Crisal, como siempre, por estar con nosotros. Aquí en Entre Amigos, en la Mesa Roja, siempre muy, muy agradable la presencia de Crisal Aparicio. Pero vámonos a la información con toda la información que manejas tú, Alexandro Vázquez. ¿Con qué iniciamos el programa el día de hoy? Fíjate que te quiero platicar unas cosas que prácticamente son de aquí del pueblo de Coatepec. Aquí en el pueblo de Coatepec vive un fotógrafo que incluso estuvo trabajando en AP, tiene diferentes premios que ya ha ganado como fotoperiodista. Él se llama Héctor Quintanar, es de aquí de Coatepec, y pues resulta que desde hace 2, 3 días nos hemos tenido ahora sí que la noticia que él nos ha dado, que él está cubriendo el conflicto de Ucrania y Rusia. Él está en la parte de la frontera con Polonia. Es interesante porque pues vemos en las noticias, en CNN, en Televisa, en Imagen y todo, pues a sus fotógrafos y periodistas y gente que está cubriendo esa parte de la guerra. Pero pues imagínate tener un coatepecano y un veracruzano en esa parte, como que te hace llamar la atención, ¿no? Claro, Sí. son pues contribuyen a la noticia de manera tremenda porque son fotógrafos, son camarógrafos quienes les corresponde estampar la imagen de la noticia y bueno, Correcto. pues no sabemos en muchas ocasiones quiénes son. Y mira, resulta que pues son paisanos veracruzanos, ¿no? Imagínate, él platica ahí, si quieren la gente darle una ojeada a sus tweets y toda la cobertura que él está haciendo, lo puede encontrar como Héctor at Quintanar, ahí en Twitter, y pues orgullo veracruzano, porque pues imagínate, anda en lugares que te imaginas pegadito a donde está la cuestión del conflicto. Y dice que pues que él ahorita está trabajando como freelance, fotógrafo freelance, Como mandando freelance. a diferentes medios, ¿no? Medio que se los piden. Él comenta que principalmente le piden cobertura a los medios españoles, pues por el idioma, por la cuestión de la cercanía con el conflicto, con la cuestión también de la cuestión del horario. Entonces se está acomodando todo. Pero pues sí, tiene ahí bastantes anécdotas que está contando, principalmente, por ejemplo, son pocos los corresponsales que están adentro y también en la frontera, que están realmente pagados por un medio de comunicación. Porque pues sí es una responsabilidad enorme para un medio. Imagínate, hoy salió una noticia que un fotógrafo de Fox News, pues falleció, ¿no? Imagínate, pues ahora sí que, qué responsabilidad para el medio de comunicación que un corresponsal tuyo, pues sufra eso, ¿no? Pero sí está Fue bueno. alcanzado por las balas este fotógrafo, ese Exactamente, camarógrafo al de que Fox News, sí. haces referencia. Y bueno, pues lamentablemente, y sí, por ejemplo, hablas y hay que tomar como referencia, por ejemplo, este TikToker mexicano, ¿verdad? Que También, andaba sí. por allá, no recuerdo el nombre, se me fue el nombre de este chavo. Que ya de plano regresó Sí. cuando comenzó el conflicto, pues, prefirió salir asustado. ¿Y cómo no? Claro. ¿Y cómo no?
Oye, Sí. qué bueno que se esté destacando. Me hizo recordar que el fin de semana corrió por México y por el estado de Veracruz la noticia también de un par de orizabeños que alcanzaron la cumbre del Monte Everest. Sí, Sí. imagínate. Sí. Entonces, en su ámbito. Pero qué bueno que haya y que se esté destacando en todo ello. Digo, los alpinistas de alguna manera se da la noticia y sale su nombre, pero como dices, este fotógrafo mexicano, pues a lo mejor ya vimos varias fotografías del conflicto de él, pero no sabemos porque no existe la costumbre de los Claro. medios de poner quién tomó la fotografía en este caso. Sí, exacto. Y sí, te digo, él ha estado publicando fotografías, ahora sí que sin copyright, y ahí en su cuenta de Twitter. Y pues él dice, le dice a los medios que si quieren hacer alguna cobertura o algo, pues que se comuniquen con él, que se pongan en contacto, pues para hacer algún tipo de convenio, ¿no? Pero pues sí es importante que sepan que él es de aquí de Veracruz, que él es de aquí de Coatepec, y pues imagínate que está exactamente en la frontera entre Ucrania y Polonia, donde está muy, muy cerca un campo de refugiados que dice que ya son miles de refugiados los que han llegado, y vean su material, ahí lo pueden encontrar en Twitter como Héctor Quintanar. Héctor Quintanar en Twitter. Así es, en Twitter Héctor Quintanar. Ahí Ah, encuentran su material perfecto. y pues es bastante reconocido, pues ahora sí que digo que ya ha trabajado en AP, ha trabajado en diferentes medios y ahorita está como freelance. No se sabe cómo llegó, pero probablemente él haya pagado sus propios gastos para llegar ahí y ya después de ahí pues hacer ahora sí que la cobertura para diferentes medios que lo solicitan. Así que, bueno, todavía no nos dice que hay que ponerle a la bola, pero prácticamente es de lo que se trata, ¿verdad? Porque hay que apoyarle, porque va con sus gastos pagados prácticamente. Sí, exactamente. Así es. Saludos para la maestra Nancy Clemente Juárez, para la maestra Rosaura García Gómez, para Crisal Aparicio, para Alma Rosa Alpírez Isidro, allá en Mangos 2 de Poza Rica, y no ha puesto aquí, no nos ha puesto dedito arriba, pero normalmente nos ve María Inocencia Alpírez Isidro allá en Matamoros, Tamaulipas, mi Matamoros querido. También Saludos. saludos para Anthony Hernández, que está siguiendo la transmisión. Ojalá nos dé la grata noticia que normalmente nos da, siempre nos dice, ya está arriba en ¿cómo se llama? En los dos portales del grupo Es Noticia, como Es Noticia Veracruz, Es Noticia México, y luego pues en los 50, 50 nada más, páginas de noticias del grupo Es Noticia. Saludos y fuerte abrazo, Anthony, allá hasta Orizaba, Pueblo Mágico, y también para el periodista Benjamín Arroyo Celis, que está siguiendo esta transmisión. Fuerte abrazo, Benjamín. Gracias por estar con nosotros Saludos, saludos. como todos los días. Y no sé si estamos ya con el tema o seguimos a otro, Alexandro, pues tú llevas la batuta aquí. Sí, fíjate que el otro tema que venía aquí que sale a relucir de lo del pueblo mágico de Coatepec, que es donde yo estoy aquí, pues resulta que el día de hoy se dio a conocer que el cuerpo de bomberos de Coatepec van a dejar ya las instalaciones. Ya a partir de, parece ser que el día de mañana ya no vamos a tener cuerpo de bomberos de Coatepec, porque pues no se les está dando el apoyo de la parte del gobierno. Es increíble que pues ellos que atienden cualquier situación, desde un accidente vehicular, incendios forestales,
Aquí que tenemos muchísimos barrancas, ellos son los que luego van a rescatar personas que se quedan atrapadas en ese tipo de barrancas. Pues no, parece ser que lo que se dice es de que, pues no, como no hubo apoyo ni de los alcaldes de la región, ni del gobierno del estado, ni de la parte del gobierno federal, entonces, pues ya no tienen manera de sostenerse. Lamentable situación, ¿Va a lamentable situación. desaparecer Sí. o cuál es el destino, Alexandro? Parece ser que desaparece. No, ellos no han dado una explicación, pero todo parece indicar que ya se despidieron, que ya a partir de mañana ya no va a haber nadie en las instalaciones, ya no va a haber quien atienda todo la parte del cuerpo de bomberos. Y no era nada más en Coatepec, sino estamos hablando Coatepec, Sinpisagua, San Marcos, Jico, Teocelo, todas las congregaciones, las Lomas, Bella Esperanza, o En sea. congregaciones, me imagino, pues desde luego todas, ¿no? Pero municipios que a la vez prestaban servicio, como cuántos, y ahora entonces van a depender de Jalapa? Yo le calculo que han de ser como unos 5 o 6 municipios: Coatepec, Jico, Teocelo, Cozautlán, San Marcos, o sea, son ahora sí que ya los municipios involucrados, pero ellos, haz de cuenta que, por ejemplo, en la época de estiaje, incluso han brindado atención a lo que es el cofre Perotes, han sido apoyo para las corporaciones que van Claro. al cofre. Entonces, pues esto pues ya nos vamos a quedar y pues sí, lo más probable es que tengamos que depender ahora todos estos municipios del cuerpo de Xalapa y eso si es que se les ocurre venir porque pues sí, ya está bastante retirado y pues ellos también deben tener su circunscripción de que lo que indiquen, ¿no? Híjole, pues qué triste, Bastante. porque es un servicio indispensable que debe existir. Lo mejor es que no se utilice ese Exacto. tipo de servicios, pero que cuando se necesite esté Exactamente. debidamente instalado para poder prestar el auxilio. Ah, es que ven incendios, fugas de gas, ¿Sí? como dices, rescates. Una gran variedad de acciones que llevan a cabo, y bueno, pues habría que ver entonces protección civil. No sé si vaya a realizar alguna acción, porque pues qué triste que un servicio, una corporación ya existente tenga que desaparecer. Sí, no, imagínate, y aquí no nada más te digo las cuestiones, por ejemplo, de incendios, ¿no? Como cuerpo de bomberos, sino por ejemplo, tenemos la carretera del Boulevard Xalapa-Coatepec, que todos los días hay uno o dos accidentes vehiculares. Los primeros que llegan son ellos. Así. Hicieron muchísimo, hicieron hasta lo imposible por tratar de solventar los gastos. Hicieron rifas, los fines de semana vendían antojitos ahí mismo en la corporación del cuerpo de bomberos. Salían a botear a las esquinas, pero pues. Yo creo que va a ser un gasto bastante grande como para que digan, ¿sabes qué? Pues ya no podemos. Sí, pues de alguna manera estaban contribuyendo Sí. y siendo prácticamente voluntarios, ¿no? Sí, exacto. Y si no recibes el apoyo de ninguno de los ayuntamientos a los cuales das servicio, pues no conviene. Qué pena que no haya bomberos y se requiere por cuestión de Exacto. algún accidente. Son los socorristas. Pues sí, Cristal. Ella nos habla de un contexto muy diferente Sí. porque en Estados Unidos muy difícilmente hay algún condado que no tenga el servicio, Sí, exacto. aunque sea de voluntarios, pero Sí. bien organizados, la verdad, sí. Pues qué Ahí. lástima.
Habría que hacer un llamado a quienes, a las autoridades federales, estatales, desde luego a las municipales. Entre todos pesaría menos el muerto. ¿No crees, Alexandro? Bueno, pues Alexandro nos ha fallado. Algo está pasando, Alexandro. Se está cortando un poquito la imagen. Ya lo recuperamos. Yo pensé, ya se quedó dormido Alexandro. No, todavía no. Tan divertido está el Entre Amigos de hoy que, híjole. Sí, ¿no? Así como dice nuestro presidente, que luego dice, ¿sabes qué? Ya vamos a ponerle un poco de sabor a la cosa, porque las mañaneras ya luego me regaña la gente, dice, de que están muy aburridas las mañaneras, y empieza a sacar sus videos. Ah. No, pues, eso es bueno, ¿no? Para que estén entretenidas las mañaneras. ¿Ah, sí? Pues yo como no las veo, Alexandro, yo ahí sí no te puedo contar. Tú que estás bien enterado de eso, sí, claro. Pues sí nos puedes comentar. Por supuesto, sí, claro. Y sí. Es importante la fuente de cubrir la fuente del mejor presidente de toda la historia del mundo mundial, del sistema solar y de toda la galaxia, en fin. De los 5 mejores presidentes que hay en el planeta, imagínate. De los 5, el segundo. Pues sí, por eso. Bueno, no precisamente, Alexandro. Es, pues yo tengo otros datos, ¿eh? Popularidad. Ah, bueno, popularidad. Eso sí, por eso te digo. No, de los 5, no. Pudiéramos ponerlo entre los 2, porque está en el segundo. Pero sí. Es de popularidad. Porque cuando nos vamos a la calificación que el pueblo da a su gobierno, ahí es donde se viene para abajo. La popularidad del presidente sí es mucha, ¿sí? Sí, ahí cuando tienes las estadísticas y todas las casas encuestadoras te dicen que más del 50%, casi el 60% aprueba cada mes, pues quiere decir que vas bien. Al presidente. Al no, presidente. No, al presidente, pero cuando lo pones... acciones de gobierno, ahí sí ya no, se va un 30 y tantos. Bueno, ahí sí ya es otra cuestión, ¿no? Lo que es, eso tiene que ver con la marca AMLO. ¿Sí? La marca AMLO es muy, muy fuerte. ¿Sí? Claro. Y desde luego tiene su arrastre y todo eso. Por eso han ganado todo lo que han ganado, por la marca AMLO. Sí, exacto. ¿Sí? Porque muchos políticos, muchos presidentes municipales, diputados federales, locales, senadores, no estarían, gobernadores, especialmente si hablamos del de Veracruz, no estarían si no hubieran sido llevados por la marca AMLO. ¿Sí? Sí, sí, muchos se... agarraron de la valenciana de AMLO y ahí los fue arrastrando y están en el puesto. Pero sí, eso sí, la popularidad del presidente es mucha y depende de las interpretaciones que se den. A estas se le hace mucho ruido, pero a otras no, porque pues como son mexicanas, ¿verdad? Claro. Yo creo que sí estaría perfecto que hicieran una organización para la cuestión de los bomberos. Pues algo se tendría que hacer, Alexandro. En eso estábamos cuando te quedaste congelado unos segunditos. Sí. Pues algo habría que hacer, ¿no? Un llamado a las autoridades municipales de todos los municipios que les toca atender, estatales y federales. Sí, todavía están a tiempo de salvar a la corporación y... pues ahora sí que queda el llamado para que hagan algo, porque sí, imagínate, va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque, pues imagínate, un incendio, algún desastre que digas, no, pues no hay, ¿por qué? Pues porque no los quisimos ni apoyar ni con 10 pesos, o sea, oye, pues no, pero bueno. Oye, Alexandro, y yo creo que ha quedado demostrado que los integrantes del heroico cuerpo de bomberos pues han tenido la vocación para estar y para brindar el servicio.
¿verdad? Sí, claro. Pero por más vocación que tengas, pues si no te apoyan, mano, ¿qué vas a hacer? Exactamente. Ahí falta el apoyo de la, principalmente el gobierno, que es el que tiene ahora sí que el recurso para hacerlo, y pues la ciudadanía, te digo, sí ha estado apoyando, porque pues les llevan despensas, les llevan artículos para la misma corporación, les cooperan, hacen ellos sus rifas, hacen ellos, te digo, venta de antojitos ahí mismo en la corporación. Pero pues no, yo creo que sí, no, los gastos deben de ser importantes como para que no les alcance. Muy pronto es un servicio indispensable. Imagínate, así de sencillo, que por no tener se lleguen a perder vidas. Exacto, es a lo que iba, es a lo que iba. ¿A quién hay que reclamarle? Claro. ¿Al político que no tomó las decisiones correctas para que permaneciera el servicio? ¿O a quién? Exacto. Acá todos somos unidos, nosotros vamos a hacer horas voluntarias a las iglesias, a los hospitales y ahí con los bomberos. Pues sí, Cristal, pero pues es en Estados Unidos en donde ese tipo de participaciones es muy, muy diferente, ¿o no, Claro. Alexandra? Sí, allá todavía son los niños quieren ser bomberos. Aquí en México, pues difícilmente viendo esto, un niño va a decir, no, pues yo quiero ser bombero. Pues no, pero en Estados Unidos, pues sí, tienen el apoyo de los condados, es parte importante de esa organización, ¿no? Sí, claro. ¿Y a qué más vamos, Alexandro? Pues mira, el fin de semana estuvo bastante movidito en las cuestiones de lo que hablábamos ahorita, pues ahora sí que de la aprobación de iniciativas del presidente Andrés Manuel. Vino aquí la secretaria general del Morena, Citlali Hernández, y Sí. estuvo en Veracruz, estuvo en el sur, en el centro y en el norte del estado, dando pues lo que son las pláticas, ¿no? Estas pláticas, estas conferencias de la reforma energética. Ellos los llaman foros ciudadanos acerca de la reforma eléctrica. Y pues sí, estuvo abarrotado de gente, no solo de Morena, se vio, por ejemplo, en Coatzacoalcos, gente de diferentes partidos, del PRI, expriistas, del PAN, expanistas, del PRD, experredistas. Pero pues quieras o no, ellos, a pesar de que vienen de otros partidos, pues están aportando el granito, su granito de arena y pues contribuyendo, ¿no? Mucha gente dice que pues estos foros, pues ahora sí que vienen, están cayendo en la ilegalidad, ¿no? De pues la cuestión que tenemos a unos días de lo que es la consulta de la revocación de mandato. Pero pues yo siento que mientras no se toque el tema, no afecta en nada la consulta que va a haber ahorita en el mes de abril. Sin embargo, pues ahora sí que se dio una trifulca que le dieron ahí a unas gente de Morena, que incluso ya se hizo de la Noticia Nacional, porque pues sí golpearon a unos integrantes de Morena y están acusados por ahí gente del PRD, ¿no? Lamentable situación porque pues no puede llegar así una cuestión política pues a ese tipo de grado, ¿no? Claro, llegar a la barbarie de los golpes, pues no debería de ser. Pero a mí me llama mucho la atención que en Morena, por ejemplo, les llamen brigadistas a esas personas que golpearon y que vayan con el chaleco de Morena y todo eso. No sé si esa acción, llamarse brigadistas, y no sé qué habrán, porque también habría que saber qué era lo que estaban haciendo, ¿sí? Y por qué es que llegaron a los golpes.
Sí, exacto. Aquí lo que dice ahora sí que la secretaria general de Morena, así como el delegado estatal Esteban Ramírez aquí en Veracruz, pues que ellos van a defender a todos los militantes y simpatizantes, sea como sea, ¿no? Porque pues sí, como tú dices, pues son brigadistas de Morena, del partido, más sin ¿Pero de embargo, qué? pues de Morena. Pero es que los partidos políticos ahorita no tienen que realizar actividades promocionales de nada porque tenemos veda electoral. Sí, exacto. Aquí el detalle está en que ellos, al menos en las fotografías, no salen con sus chalecos. Al menos las fotografías que circularon en internet y que nos pasaron a los medios, no salen con chalecos. Sí, ellos a lo mejor se ponen como si fueran brigadistas de Morena, pero pues yo no veo que diga en ningún lado salgo de Morena, ¿no? Igual, por ejemplo, los foros que te estoy platicando, de los foros de la consulta ¿Sí? ciudadana, eran unas pancartas enormes y ahí sí sale el foro de Morena. Dice, Morena, foro ciudadano, de la consulta del foro de la consulta eléctrica, ¿no? Entonces, cuestiones diferentes. No tiene nada que ver con la consulta que va a haber de revocación. Pues depende, de cómo se mire, cómo se sustraiga la información, porque acuérdate que si ponemos un número 8, por ejemplo, pues podemos hablar de ese número 8 maravillas o podemos hablar cosas muy malas. ¿Y por qué no el Depende siete? del enfoque. Bueno, el 7 si quieres, el 9, el que tú quieras, Alexandro. Ah, bueno. ¿Sí? Podemos darle el enfoque Claro. que se quiera, ¿no? La misma información, el mismo hecho, puede ser narrado de manera distinta y eso, lamentablemente, pues corresponde a las tendencias de quien va a difundir, porque sí hay fotografías donde sí tenían esos chalecos y bueno, pues. Pero una cosa es lo que difunde un partido y otra cosa es la que un ciudadano puede tomar una fotografía o puede tomar un video, ¿verdad? Sí, claro, hay que ver la otra parte de la moneda, ¿no? Lo que tú dices. Claro. Digo, no sé si esté mal, esté bien, como esos foros, son foros de difusión, la verdad, en apoyo a Pues más que nada para quedar a la conocer. acción, Más que nada, bueno. pero pues mira, si el presidente fuera priista y los foros los organizara el PRI, pues es para apoyar la reforma que estaría intentando el presidente priista, o panista, o petista, o como sea, siempre es así, no nos espantemos. Porque es lógico que el partido político que contribuyó a la victoria del presidente lo apoye. Claro. Y aquí es en donde se están dando de topes los amigos de Morena, porque pues le están reclamando mucho al INE. Pero recordemos que a partir del 2006, en que perdió con Felipe Calderón Andrés Manuel López Obrador, comenzó a hacerse todo este tipo de reformas porque señalaban la intervención del entonces presidente de la República, Vicente Fox, y se comenzaron a hacer esas reformas para que no los partidos políticos ni el presidente de la República tuviera esa intervención impulsada, dicen ellos, no, la impulsó el PRD,
Pero todos los que están en Morena estuvieron en algún momento en el PRD. Fueron ellos y hoy se quejan de lo que ellos hicieron. Pues sí, de partido en partido, ¿no? Claro, claro. O sea, no hay que perder y hay que tener memoria. Es correcto, es correcto. Porque bueno, pues cuando hablas mal de algo, por eso hay tantos tweets, Alexandro. Luego por ahí los agarran a tuitazos de que dicen una cosa. La más reciente, ¿no? Mario Delgado, con lo de lo que sucedió acá con los parlamentarios europeos. Uh-huh. Ahorita quejándose, ay, pero que le sacan un tweet alabando la crítica que había hecho el Parlamento Europeo hace unos años. Hace años, exacto. Entonces, cuando me conviene, sí. Cuando no me conviene, no. Sí, exacto. Eso de las conveniencias políticas y de no tener algo. Por eso mucha gente que ve esto en los políticos odia la política. Porque no hay una congruencia. Si fuiste un demócrata cuando a ti te hacían algo, pues siendo gobierno tienes que seguir siendo congruente y no hacer lo que en cualquier momento te causó un agravio. Claro, claro. Comportarte a la altura. Si te quejabas cuando te lo hacían, ¿por qué lo haces tú ahora? Sí, exacto. Eso es congruencia, nada más. Sí, exacto. De acuerdo contigo. Entonces, mi crítica no va para nadie. Pues cada quien que analice los hechos y que vea en qué casos aplica. Exacto, exacto. Pero que no se digan sorprendidos o que no saben. Lo que sí está, no está bien es de que termine así la situación. De ninguna manera. Eso es lo que yo lo veo de esa forma, ¿no? De que puedes decir lo que quieras del partido y del candidato y de la gente, del brigadista, del delegado, de quien quieras, pero ya agredir a alguien físicamente, no. Pues... Eso no, de ninguna manera, ¿verdad? Exacto. De ninguna manera. Pues no sé si ese tema de los brigadistas que tanto defiendes, sí, no, ya claro. Ya lo damos por terminado y pasamos al siguiente. O lo que tú indiques, Alexa. Hoy es tu cumpleaños, Alexandro. Sí, ya, así mira, que... cosas más agradables. El día de hoy fue la sexta sesión ordinaria en el Congreso. Y pues ya tiene, todas estas sesiones han sido a puerta cerrada, han sido virtuales, han sido en línea. Y pues fíjate que me llamó muchísimo la atención que en esta ocasión se presentaron cuatro iniciativas. Y sí, las cuatro iniciativas me parecen de lo mejor que ha habido en mucho tiempo en el Congreso de Veracruz. La primera la puso la diputada Maribel Ramírez Topete de Movimiento Ciudadano, una iniciativa que busca reformar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Van a hacer un registro en donde, por ejemplo, los deudores alimentarios, los que deben pensión, pues tienen que pagar, porque dice que de 10 deudores que tienen que pagar pensión, solamente 8 son los que no pagan, y solamente 2 pagan. Entonces imagínate, ahí, pues, ¿quién sale perdiendo? No sale perdiendo la esposa ni el exesposo, sale perdiendo el menor. En esa cuestión de los deudores alimentarios. Y también puso a consideración en otra parte de la ley la cuestión de la creación de un registro de agresores sexuales para que sepan, ahora sí que la gente, si existe algún registro de que alguien haya tenido por ahí alguna agresión sexual hacia alguna mujer, ¿no? Esas dos iniciativas que presentó la diputada Maribel Ramírez Topete se me hacen bastante interesantes.
Por ejemplo, también la de Movimiento Ciudadano, la diputada Ruth Callejas, propone crear una defensoría pública para las comunidades indígenas. Esa defensoría pública sería en diferentes lenguajes, principalmente que se dan aquí en Veracruz. Ya sabes que todavía en algunos lugares pues está el totonaco, el náhuatl, diferentes lenguas, ¿no? Que se dan en el estado, y tener a alguien que te represente sabiendo hablar esas lenguas, pues es una ayuda bastante, bastante interesante. Y luego la diputada Nora Lagunes, ella es del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, propone unas reformas para salvaguardar a los animales, principalmente a los animales de la calle. Pues imagínate que apoyes a los lomitos ahí con algo, a lo mejor que les den algún recurso para las diferentes, pues ahora sí, lugares donde tienen este tipo de animales, pues sería bastante interesante. Y ya por último, el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, propone declarar a las cabalgatas como un patrimonio cultural inmaterial del Estado de Veracruz, porque pues él dice que es una tradición que se ven como un desfile que se da principalmente en las fiestas patronales de casi todas las ciudades y comunidades del estado, y pues que son eventos sumamente familiares, y que declararlo como un patrimonio cultural sería bastante interesante. ¿Cómo ves estas Esta propuestas? última, si fuera acompañada con acciones como las de que no esté permitida la venta de alcohol en ese tipo de, digo, mejoraría, ¿no? Claro, por supuesto. Porque de otra manera se me hace intrascendente totalmente, ¿sí? Sí, claro. La de los animalitos, yo creo que cuando muchos irresponsables se den cuenta de ello, pues si se llega a aprobar, a lo mejor se incrementa el abandono, pero también ahí debería las penas incrementarse para quien abandone a los animalitos, ¿eh? Claro. Por ejemplo, lo de Ruth Callejas, pues hay en las comunidades cuando existe el Ministerio Público normalmente tienen traductores cuando sí, y no es porque normalmente los tengan, sino que por mandato expreso de la ley deben de tener cuando se le pregunta a alguna persona o alguna comunidad, depende de quién sea el agraviado, si habla como lengua preponderante algún idioma de estos, y entonces se le tiene que asignar un traductor, ¿sí? Pero ella habla de una defensoría, Sí, una defensoría. ¿sí? Que es algo totalmente diferente. Quien es agraviado es defendido aquí en el estado de Veracruz por la Fiscalía General del Estado, las distintas fiscalías que existen en los distritos judiciales. No sé si ahí esté cubierto ya o cuál sea en sí el fondo de esta iniciativa de Movimiento Ciudadano a través de Ruth Callejas, ¿no? Las otras sí son de avanzada, se me hace muy bueno, pero también los efectos jurídicos que tendrá el registro, por ejemplo, de agresores sexuales, que para que se exija y que presenten, aparte, luego de que piden lo de no antecedentes penales, también van a pedir o se va a pedir un informe de que no te encuentras dentro del listado de agresores sexuales, Exacto. o si es que eres deudor alimentario, pues vas a estar ahí también. Yo no estoy muy de acuerdo con esas cifras. Sí hay quienes deben, sí, hay muchos quienes dan, pero no piden que les firmen el recibo y que se ponga ahí
que es por pago de pensión alimenticia. Y esto deja en la indefensión a muchos varones, ¿verdad? Entonces, en mi caso, no sé tu clasificación, pues prácticamente la agarré al revés de cómo iniciaste tú, porque para mi gusto las más importantes son las que tú señalas en un principio, Alexandro, ¿sí? Y ya eso de que las cabalgatas y no sé qué, señor, hay muchos niños que necesitan comer. ¿Por qué no hizo una iniciativa para que en el estado de Veracruz no desaparezcan las escuelas, de tiempo completo? Esa hubiera sido una excelente propuesta que la aplaudiríamos y la apoyaríamos. Por supuesto que sí, apoyaríamos si en determinado momento, pues esa iniciativa tiene que ver con que no desaparezcan las escuelas de tiempo completo, que yo creo que en esos tiempos es más trascendente que estar viendo que las cabalgatas y todo ello, ¿no? Pues, pero no sé, hay quien tiene otro punto de vista y se respeta, ¿verdad? Claro. Un saludo para el maestro Mario Martínez Santos que está siguiendo la transmisión. Gracias, maestro. Le mando un fuerte abrazo. ¿O cómo ves, Alexandro? Sí, te digo, a mí se me hicieron bastante interesantes todas las iniciativas que hubo el día de hoy. Ahora sí que los diputados que las presentaron, los legisladores, pues se ve que sí saben del tema y pues qué bueno que estén trabajando por Veracruz. A pesar de que haya diferencias, por ejemplo, como tú lo mencionas de las cabalgatas, yo vivo en un pueblo donde se dan muchísimas cabalgatas, yo creo que cada fin de semana, y déjame decirte que son completamente familiares, y pues no, yo no me apartaría de que sí la nombraran, por ejemplo, patrimonio cultural del Estado, ¿no? Es que tú, como vives en una ciudad cosmopolita, pues ya no, ya ese tipo de manifestaciones culturales, pues no tienes acceso. Yo vivo en un pueblito mágico. Como dices, entonces yo estoy desapegado de esa realidad que se vive. Bueno, pues total, ya presentó su iniciativa. Sí, Ya quedó ahí que el señor diputado ya hizo ya con eso ya la No, chamba ya la justifica, pues ¿no? eso es una iniciativa presentada, ahora tiene que pasar ya a otras instancias y que la aprueben. Que le digan los diputados, ay, no manches, hay otros temas más importantes que eso. Bueno. Digo yo, Sí, no, claro. porque, oye, Alexandro, quien tiene un caballo no tiene ahí un hijo, ni representa lo de una amante, representa más, ¿no? Porque los caballitos son caros. Claro. Fácil, te compras una Entonces, casa con un caballo. con un caballo. Sí, cómo no. Sí, no, no, no. Entonces, si fuera ahora para que la iniciativa para que a los caballitos no se le den tantos fuetazos, ahí sí la apoyo. Bueno. Pero bueno, cada quien por sus iniciativas los conoceréis. Exacto. ¿Qué más tenemos, Alexandro? Pues fíjate que ya para terminar, hace unas horas se dio a conocer que el periodista Armando Linares, el director del medio Monitor Michoacán Noticias, fue asesinado a balazos en Zitácuaro, Michoacán. Con esto ya se trata del octavo periodista que es asesinado en México en lo que va de este 22. Y pues él, Armando Linares, había denunciado amenazas en su contra desde hace unos días. Porque recordarás que apenas el pasado en enero dio a conocer el asesinato de otro periodista, también de ahí colaborador del Monitor Michoacán. Y pues ahora ahora sí que lo asesinaron. Denunció amenazas en su contra. Señalaba actos de corrupción de políticos y de exfiscales regionales de la Fiscalía de ahí de Michoacán.
lamentable lo que se está viviendo en México. Y apenas hace unos días, nuevamente México se ponía ahora sí como en primer lugar del peor lugar para los periodistas para ejercer la profesión a nivel mundial, no tratándose de una zona de guerra. A mí me preocupa, y ya nos contarás tú que sí te levantas religiosamente a ver las que, ¿cómo se llaman? Las, Las mañaneras. los, no, pero se llaman los informes, ¿cómo? A la nación o el informe del Estado de la Nación diario o algo así, ¿no? Que la gente coloquialmente y pues le llama las mañaneras. Yo no estoy de acuerdo porque pues eso de manchar la investidura presidencial no va conmigo, Alexandro. Claro. Yo le digo a la gente que no le llame mañaneras a ese ejercicio en donde el señor presidente nos mantiene informados a todos, pues ya, y desde antes, porque desde las 6 de la mañana ya están reunidos en el gabinete de seguridad. Sí, exacto. Que nos platicaras, y bueno, pues nos vamos a enterar de alguna manera cuál es su reacción ante este lamentable suceso, porque la recomendación del Parlamento Europeo tiene que ver con ello principalmente, con la seguridad de los periodistas. Hoy todavía el señor presidente dijo que pues él no se puede quedar callado porque pues el ejercicio periodístico o la prensa no es como si fuera el castillo de la pureza, ¿verdad? Exacto. No sé qué tanto tenga que ver. Hay mucha gente tal vez que pudiera tomar como un indicativo el que todos los días esté llamando a la prensa, corrupta, no vendida, pero sí alquilada, y cosas así, porque dicen que eso contribuye a que el ambiente en contra del periodista, del periodismo y de quienes ejercen el periodismo, pues lleve a un estado de crispación. Y Claro. que haya personas que pues estén muy enojadas y reaccionen violentamente ante los periodistas. Sí. Y esa fue la cuestión de lo del Parlamento Europeo, que pues ya ves que lo ha hecho enojar mucho. Pero es un tema que no se puede resolver. Es muy difícil. Debemos de comprender que es muy difícil ese tema, porque el gobierno no tiene la capacidad para poner un policía que cuide a cada uno de los periodistas, No, pues a está. cada una de las mujeres que sufre violencia, No, no, a no. cada una de las mujeres que son violentadas sexualmente, o de los Exacto. hombres que también son violentados sexualmente. No, eso no lo va a poder hacer ni el gobierno de la República ni ningún gobierno del mundo. Es algo cultural que tiene que ser, pues, de raíz. Pero ¿cuál es la raíz? Pues esa cuestión cultural, Alexandro. Sí, y es lamentable lo que está pasando en el país, ya te digo, ya son bastantes los periodistas y pues no dudes que mañana vaya a haber manifestaciones en todo el país por de periodistas por este asesinato, ¿no? Siendo que ya traía por ahí antecedentes de que había sido amenazado, entonces, pues sí estamos en una posición bastante, bastante delicada en estos momentos. Lo que sí vino a hacer algo muy difícil la situación fue el asesinato de la periodista que había acudido a la mañanera y le había informado de su situación. Eso fue lo que vino, ¿verdad? Tanto así que en varios informes de esos que hacen las mañanas, pues hubo quienes de plano
tomaron la posición de que no le vamos a hacer preguntas. Nada más faltó que dijeran, porque pues usted contribuye mucho a la violencia. Es más, violenta a los periodistas con sus comentarios. Sí, exacto. Ahora sí que lo ven de diferente manera. Cada persona ve la diferente manera. Yo no lo veo así como tú lo ves, pero pues ahora sí que... Bueno, yo no lo estoy viendo. Yo estoy diciendo que hay quienes dicen, Alexandro. Sí, no, o sea, claro. Se dice, se comenta y se rumora. No, no, a ver, no, ¿quién lo dijo? No estás diciendo que yo lo dije. Revela tu fuente. Pues no puedo, no puedo, señor, porque quien en este oficio revela su fuente, pues es parte del secreto profesional. Claro, así es. Entonces, pues no, pero sé que si te digo que en las redes sociales, pues no. Yo hablaría de los antecedentes y de los hechos que se han presentado en el ejercicio diario donde el señor presidente de la República mantiene informado a su pueblo. Claro, ya veremos qué dice mañana en la mañanera y pues esperar, ¿no? Esperar que tomen acciones y que pues se haga justicia principalmente. Que se haga justicia. ¿Cómo crees que se podría hacer justicia? Pues buscando y encontrando a los responsables y que paguen con cárcel. Ver el motivo. Sí. Pues ahí está, pero yo creo que como lo decías tú hace rato, Alexandro, pues cualquiera que sea el motivo, si acá que estábamos hablando de unos golpes, estuvimos de acuerdo en que no debe de ser, pues mucho más quitarle la vida a una persona. Exactamente, en eso estoy completamente de acuerdo. Entonces, pues ya con eso te contesto lo que me preguntas. Ahí está. Sí, pero sí, la responsabilidad del gobierno en cuanto a el cuidado de todos, pues no puede ser, es una misión imposible. Sí. Sí, es una misión imposible. Así que de eso no. Ya que se genere un ambiente proclive a la violencia, eso es otra cosa. Claro. Reprochable, totalmente. Digo, pues por lo menos así ya lo dijeron en Estados Unidos, la artículo, ¿qué es? Artículo 21 o artículo 19 se llama, ¿verdad? La artículo organización. 19. Así es. Ahora el Parlamento Europeo, ya aquí infinidad de asociaciones de periodistas y todo eso, ya lo han señalado, ya lo han dicho. Y bueno, digo, porque también hace rato me pediste fuentes, ahí hay fuentes, esas fuentes, bueno. Alexandro, muy bien. Mira, ya se va a dormir Cristal Aparicio. ¿Sabes cuál es el problema ahorita con Cristal? Que ya hubo cambio de horario allá en Estados Unidos y ella está 2 horas de diferencia con nosotros. Normalmente la Florida es 1 hora de diferencia, pero ahorita con el cambio de horario ya son 2 horas de diferencia. Es decir, ahorita son las 10:59, pues allá estamos ya. ¿A qué? A las 0:59, Alexandro. No, ya casi es tarde, ya casi la 1. Pues saludos, que estés muy bien, Cristal. Saludos, gracias por Cristal. Estar con nosotros. ¿Y qué más tenemos? Como ves, Alexandro, yo no ataco a nadie. No, no. Yo nada más digo hechos, claro, que están ahí. Sí, que a la gente no le gusten esos hechos. Bueno, pues los hechos no se pueden cambiar. Claro. Lo que queda registrado en un video no se puede cambiar. Ahí está. Así es. Entonces, que no se enojen conmigo. Que se enojen con quien dijo algo, con quien fue a saludar a alguien.
¿verdad? Con quien prometió una cosa y no cumple. Bueno, O sea, se sí. enojan conmigo porque subo el video. Sí, pues sí, yo no, ahí sí Pero yo. ¿por qué se enojan conmigo si yo no salgo en ese video diciendo? Ahí sí yo no sé de qué video me estás hablando, pero bueno. Ese del que vamos a poner la gasolina a 10 pesos. Ah, bueno, pues sí. Pues yo no. Pues sí, pero tú lo subiste. Pero yo no le puse un arma para que dijera lo que dijo. Pues no. Digo, ¿o cómo ves tú? No, sí. Los periodistas, y quienes se dedican a la cuestión de la comunicación, pues van, preguntan. Y sacan hechos. Muchas veces no se necesita decir la opinión. Mira, ahorita lo que pasó con José Ramón López Fernández. Beltrán. Ah, yo pensé que José Ramón Fernández. José Ramón López Beltrán. En ningún momento, si leemos el artículo publicado, nunca vamos a leer que hablan en el artículo de corrupción, ¿No? que hablan de esto o del otro. No. Ponen hechos y ya lo demás, la gente concluye, la gente infiere, la gente no es tonta. Claro. ¿Sí? Pero bueno, habrá quienes tienen la venda de la conveniencia tapándole los ojos y ya. Correcto. No se trata de convencer a nadie. Tampoco, Pues sí. ¿verdad? Alexandro, a mí me da mucho gusto platicar contigo. Más me da gusto que en días como hoy, en que es un día muy grande en tu vida, yo te deseo otros 63 años de vida plena, de buena salud, de dicha y alegría con las personas que amas y que tu vida siga siendo abundante, plena, fructífera, productiva. Perfecto, pues muchas gracias Jesús y pues nos vemos la próxima semana. Pues ya vete despidiendo de tu público, por favor. Hoy que es día de tu santo y te venimos a cantar. Gracias, pues nos vemos la próxima semana y ya ya no se enojen con Jesús, es buena persona. Nada más que pues sí, luego sube videos medios mandados. Mira, es tu cumpleaños. Despáchate con la cuchara grande, mano. Ah, sí, claro. Adelante, es tu cumpleaños. A mí me dijeron en la producción, hoy es cumpleaños de Alexandro, no lo vayas a hacer enojar porque siempre lo haces enojar y no sé qué, y híjole. Pero Pero digo bueno. yo, ¿por qué si yo, mis preguntas, mis comentarios son muy inocentes? No, no, no. Pues sí, ya No sé. son inocentes. Sí, cómo no, sí. Bastante. Gracias, Alexandro, por estar con nosotros platicando aquí entre amigos a través de Solo Noticias, de todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Una vez que termine el entre amigos de ahorita, lo vamos a bajar y lo vamos a subir a YouTube, a Solo Noticias México, Muy bien. que es como nos encontramos ahí en YouTube, para que quienes se hayan perdido las caras rojas que hace el señor Alexandro Vázquez cada vez que le toco un tema así como que no, híjole,
Pues ahí, cuéntenle ustedes las caras que hace es el señor Alexandro. Claro, no claro. es cierto, no es cierto. Pero ya, ya tenemos esa, esa cuestión de que estamos ahí en YouTube. Muy bien. Y bueno, pues se sube a YouTube y ya entonces de YouTube lo subimos a solonoticiasmexico.com, que es el portal en donde puede checar toda la información que se sube ahí, seleccionada, porque no subimos tampoco cualquier información, ¿verdad? Oye, sí. ya no hablamos de que agarraron al Bronco, Alexandro. Pues ya para la próxima semana, a ver, ya se va a quedar ahorita en la cárcel un rato, a ver qué pasa. Si tú hubieras estado en el momento de la detención, ¿qué le hubieras preguntado? No, pues mejor no te digo. Porque yo le hubiera preguntado, ¿cuál es la mano que quieres que te mochen? ¿Te acuerdas que su propuesta presidencial era que al que robe, que le... Sí. Bueno, a ver, Bronco. Exacto, sí. ¿Qué mano quieres que te mochen? Exacto. ¿Cómo crees que hubiera reaccionado si alguien le hace esa pregunta? Pues quién sabe. Pues ahí veremos si la siguiente semana que platiquemos nuevamente, pues sigue ahí en el penal que él inauguró. Sí. Chales, mano. Pues agradezco a el licenciado periodista Alexandro Vázquez, quien se conecta desde Coatepec, Veracruz, para platicar con nosotros en Entre Amigos. Como siempre les deseo, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, depende la hora en que usted vea Entre Amigos. Hasta la próxima.